de nuestras salas. Para agilizar los procesos de denuncias por parte de los consumidores a los proveedores, la Defensoría del Consumidor lanzó la segunda etapa del portal de conciliación, lo que ayudará a reducir los tiempos de las audiencias entre las partes. Tiene una serie de ventajas para todos. En primer lugar, se ahorran pues los costos y los tiempos de traslado, se garantiza el distanciamiento social y sobre todo algo muy importante es que también los salvadoreños en el exterior pueden también utilizar y pueden solicitar este servicio. Dijo que esta es una forma de agilizar los procesos que muchas veces se vuelven tediosos y de gastos para los afectados. Los representantes de las diferentes empresas proveedoras presentes en la actividad aseguraron que este portal será de gran ayuda. Me parece una gran oportunidad para nosotros como proveedores de tener un acercamiento con el consumidor y con la institución. Es un mecanismo que viene a facilitar también ese acercamiento. Porque nosotros como proveedores nos están brindando herramientas que nos sirven para cuando tengamos algún evento con un cliente podamos de una manera muy fácil poder conciliar, poderle atender y poderle dar ese servicio que el cliente merece. Dijeron que este es solo uno de los primeros pasos en el trabajo de modernización que realizan en esa institución. Para Cara Sucia Noticias, Carla Andrade.